Escándalo en Nueva York. Un demócrata de alto perfil acusado de deshonestidad electoral masivo, ¿está nuestra democracia en peligro? Abdul Rahman, conocido en círculos demócratas y del sur de Asia, enfrenta una pesada carga, 140 cargos de deshonestidad electoral. La acusación apunta a la presentación de 20 votos falsificados en unas primarias demócratas de 2022. Si es declarado culpable, podría pasar hasta 7 años tras las rejas. El hombre de 32 años, residente de Queens, solicitó recolectar votos para la comunidad, pero aquí viene lo inquietante, amigos. Sin el consentimiento de los votantes, Rahman obtuvo aprobación para 32 papeletas de voto en ausencia, y no sabemos para quién eran. Melinda Katz, fiscal del condado de Queens, clama por la integridad electoral, cada voto cuenta. Investigaremos y perseguiremos a cualquiera que socave nuestra democracia. Este caso expone un engaño significativo. Jordan Sank, uno de los afectados, nunca autorizó la solicitud de voto en su nombre. Ni siquiera se había reunido con Rahman. Más investigaciones revelaron que Rahman era la persona autorizada para recoger la boleta de Sank y otros votantes estaban en la misma situación. La Junta Electoral de la ciudad se enorgullece de identificar este problema, pero ¿qué significa para nuestra democracia? Vincent Ignicio, de la Junta Electoral, y Melinda Katz se unen para proteger el proceso electoral. La integridad democrática está en juego y las autoridades están en pie de guerra para salvaguardarla. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.